Consejo Municipal, este 15 de octubre, una fecha importante. Cuando Carlos Marx decía que los filósofos se han encargado de interpretar el mundo de diferentes maneras, pero él decía de que lo importante es transformarlo. Tenemos una misión mandatada por el pueblo que nos ha dado la oportunidad de gobernar, de transformar en un proceso sistemático nuestra ciudad y nuestras comunidades. Una obra importante porque es precisamente la entrada de nuestra ciudad. La estamos inaugurando y estamos dejando una obra importante en estos 5 meses de gestión que nos permita visualizar hacia adelante un municipio y un casco urbano diferente. Asimismo, antes del 2 de noviembre esperamos inaugurar el muro del cementerio municipal en el área urbana. Poco a poco vamos a ir mejorando y poco a poco vamos a ir transformando nuestra ciudad. Al finalizar los 3 años, ustedes van a tener la oportunidad de dictaminar si las cosas se han hecho bien y si amerita este partido, si amerita nuestro candidato continuar una nueva gestión. Y les invito a que continuemos en este trabajo, que no es nada fácil, pero que tenemos la responsabilidad en nuestras comunidades de acompañar los esfuerzos locales y las políticas nacionales que nuestro presidente Mauricio Funes y nuestro partido están llevando a cabo. Muy buenas tardes y bendiciones para todos. Un fuerte aplauso, porque se está dando por inaugurado nuestro kiosco a la entrada de San Luis. De las muchachas lo hacen con esta hermosa iniciativa de mejorar la entrada de San Luis Talpa. La entrada es el rostro de un pueblo. Sus calles son precisamente sus corredores. Por eso le pedimos al Señor que esta obra sea el inicio de una serie de obras que necesita este pueblo para que sea de verdad una ciudad y una ciudad digna de cada uno de ustedes aquí presentes. Que nuevamente le demos un fuerte aplauso. Si cierran este, por favor, ese portón principal no. Vamos, allá habrá refrigerio para todos. Porque es lo mejor que se ha podido ver entre la edad de 20 años. Ahí no hay para sí un chiquero para tratadero de animales. Ahora es un kiosco de la gente. Bueno, mi nombre es Vilma Garcés, del Frente Revolucionario Católico del Mando Canto de la República Bolivariana de Venezuela. Y queremos seguir estrechando nuestros lazos de amistad a todos los compañeros de acá, de San Luis Talpa, de la provincia de La Paz,
y agradecerles todo el cariño, todas las atenciones y la solidaridad que tienen con nuestro trabajo, y decirles que Venezuela también es vuestra patria. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes y un beso grande también de parte de nuestro comandante Chávez. Un millón de gracias.